Hola a todos amigos, para este video tenemos el unboxing y review de Samoer Boar, la MSI Pro B760MP versión DDR4. Esta versión en particular es de formato micro ATX y cuenta con compatibilidad con procesadores Intel de la generación 12, 13 y 14 por medio de BIOS. Es decir, que solo requiere actualizar la BIOS para los procesadores de la generación 14 y tal vez para la 15ª generación que está por llegar, ya que estos procesadores comparten el socket LGA1700. Este paquete trae únicamente lo básico de una motherboard: cable SATA, tornillos para los puertos M.2 y los manuales y guías de usuario. En mi caso en particular seleccioné esta motherboard porque cuenta con lo ideal para mi nuevo PC gamer, el cual tendrá una CPU Intel Core i7 12700KF con 12 núcleos y 20 hilos, con un consumo de 125 watts de base y máximo 190 watts en consumo total. Es un procesador de gama alta, por lo que requiere buenos componentes, como lo demuestra este modelo de MSI con su fase de alimentación y el Core Boost que permite potenciamiento del núcleo de la CPU. Así que sin duda podemos cambiar de procesador o futuro por uno más potente, como decía anteriormente. En RAM tenemos 16 GB de RAM en Dual Channel, que gracias al procesador ya puede ir de forma nativa a 3200 MHz con latencia CL16 y será expandible hasta 32 GB gracias a que cuenta con 4 LOTs de RAM DDR4 y cuenta con Memory Bus que da un poco más de rendimiento en cuestión de latencia. Y por último, lo que se le va a instalar es un SSD M2 NVMe generación 3.0. El Crucial P3 de 1 TB cuenta con velocidades de 3500 MB por segundo en lectura y 3000 MB por segundo en escritura. Y ya que esta motherboard tiene dos puertos M.2 generación 4, podemos explotar esta velocidad hasta los 7000 MB por segundo en lectura y escritura. Respecto a la calidad y estética de los componentes, podemos decir que MSI es una de las ensambladoras que mejor calidad ofrece. Como podemos ver que en su PCB tiene conexiones y protecciones de los diferentes puertos de conexión, como es el M.2, la memoria RAM y el puerto PCI Express por 16 generación 4.0, que como vamos a ver a continuación cuenta con una protección extra para esas GPU de gran tamaño, ya que tiene ese tipo de placa que recubre el puerto PCI Express, evitando que se doble al sacarla o por el mismo peso. Además de que cuenta con una placa disipadora con pad térmico en el puerto para M.2 NVMe. Esto permite mejorar un poco las temperaturas y da un poco más de estética. Disponemos de un segundo puerto M.2 generación 4.0 compatible con SSD NVMe o también SATA. Este no tiene una placa para disipación, aún así se le puede instalar una por aparte, o simplemente instalar un buen sistema de ventilación en la torre para mejorar las temperaturas y evitar la pérdida de rendimiento. En mi opinión sale mucho más rentable y más lógico instalar un SSD NVMe de una buena velocidad, porque si colocamos algún almacenamiento en este puerto M.2 vamos a deshabilitar el almacenamiento de un SATA 3.0 que vamos a tener en nuestra placa, por lo que la idea es aprovechar al máximo el almacenamiento que podemos instalar en estos puertos de expansión. Contamos con otros dos puertos PCI Express por uno generación 4.0, ideales para tarjetas de red o también para Wi-Fi. De resto no es que se le pueda sacar mucha más utilidad. Respecto a los conectores, en la parte inferior tenemos los típicos pines para el panel frontal, los pines para USB 3.0, el conector para el chasis fan 2, conexión para iluminación RGB, no ARGB. De resto tenemos los típicos conectores para nuestro chasis. Tiene solo 4 conectores SATA 3.0 que dependen de la configuración que tengamos con los SSD M.2, porque si tenemos el segundo M.2 ocupado se deshabilitará el SATA 5 que vemos aquí, así que toca pensar bien en la parte de los puertos de expansión. Otros conectores que vemos aquí es el conector USB 3.1 frontal, que sirve para dos USB, el conector de 24 pines para alimentación de la motherboard, y en la parte superior el conector para el ventilador de la CPU y el otro del chasis fan. En cuestión de energía de la CPU, tiene un conector de 8 pines que permite instalar procesadores como un Intel Core i9 sin problema. Por esa razón esta placa, aunque no está diseñada para procesadores de gama alta, sí permite instalarle un i9 12900K sin problema, pero eso sí, sin poder sacarle todo el jugo a este procesador. En la esquina derecha se encuentra lo que MSI llama Easy Debug LED. Estos LEDs, cuando encienden tu PC, comprueban los 4 apartados que son CPU, la RAM, la GPU y el puerto VGA. Antes de arrancar el PC, lo que hace es detectar si hay algún problema al encendido y se sabrá cuál es el problema al detectarlo de forma sencilla, sin que se puedan validar parte por parte. Esto me parece excelente porque nos ahorra todas esas posibles fallas que pueden detener, como las fallas de la RAM, el ventilador de la CPU cuando está fallando algo. Entonces muy bien por MSI en ese apartado. Los puertos que trae la placa al costado son un puerto VGA, DisplayPort 1.4, HDMI 1.4, puerto serial de los redondos para teclado y mouse, 4 USB 2.0, un único puerto USB 3.2 tipo A generación 1, un puerto USB tipo C generación 2, tiene un puerto Gigabit Ethernet y conexiones para canales de audio. Sobre esta parte de las conexiones diría que me parece que tiene muy pocos USB 3.0, debería tener al menos 4 USB 3.2, aunque se agradece que ya venga con USB tipo C, pero aún así esos USB 2.0 son más como para periféricos básicos, teclado y mouse, porque el resto no son muy útiles que digamos. Si se preguntan si vale la pena instalar un procesador de gama alta en esta motherboard, diría depende. Si queremos sacarle jugo al procesador debemos de hacerlo en una placa de gama alta. Esto permite mejor rendimiento, mejor consumo energético y
mejor calidad de componentes. Yo elegí este procesador i7-12700KF porque estaba a un buen precio y no pienso hacer el overclock. En temperatura no va a ir a más de 80 grados cuando se lleva al máximo, e irá acompañado de una gráfica normal, una RTX 3050. Entonces ya invertirla en una motherboard más cara no sería nada rentable, y aún así en gaming y productividad irá más que bien por lo que queremos. Y por experiencia, MSI es una marca que se destaca por la durabilidad y características extras de rendimiento que puede ofrecer, como pasa con las características de MSI Core Boost y Memory Boost para la RAM. Así que vale la pena totalmente instalar una CPU de gama alta, siempre y cuando no sea como para hacer overclock. Como por ejemplo, también contamos con M.2 generación 4. Esta es una ventaja ideal, ya que por ejemplo en mi placa anterior yo tenía generación 3 en este puerto de M.2 y las velocidades se me limitaban. Ahora cuento con velocidades máximas de 7000 MB por segundo si llego a instalar un SSD de esa velocidad. De resto estoy más que bien por el momento con el NVMe de generación 3.0, que le estoy sacando el máximo de rendimiento sin tener que gastar de más. Igualmente en mi canal podrán ver el ensamble que realicé en esa motherboard y el procesador, y como verán, el rendimiento es el mismo que tendría con una placa super cara que supuestamente le sacaría lo mejor, pero como verán, el rendimiento es idéntico y hasta superior a un Intel Core i9-11900K, que es el tope de gama de la generación anterior. Como para resumir un poco, tenemos una placa que por $120 nos ofrece varios puertos de expansión de alta velocidad, que soporta procesadores de gama alta sin problema hasta la última generación y tiene buenas características y durabilidad. Entonces yo lo recomiendo sin duda. Bueno, eso fue todo por este video, espero les haya servido. Si les gustó, pueden darle en like, compartir y suscribirse para más novedades. Muchas gracias, se me cuidan, se me bañan, pico y chao.